Atención, esto que vas a ver a continuación es un mod, una modificación o conversión total de un videojuego. Precisa de un juego para funcionar, probablemente comercial. El contenido adicional proporcionado por el mod es totalmente gratuito, ya que está hecho por uno o más jugadores para el disfrute de la comunidad del juego. ¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayorcete Gaming. Soy Mayorcete y hoy estoy con todos vosotros con algo nuevo, nuevísimo, que no he visto hasta el momento en YouTube, aunque hay algún que otro vídeo anglosajón por ahí perdido. Y estamos hablando de The Elder Scrolls Total War, una modificación para el Medieval 2 Total War, que os quería traer, quería enseñarosla. Y bueno, al parecer la han estado desarrollando desde 2014 y salió hacia marzo y mayo de este mismo año, 2015. Entonces, es una maravillita. Yo me acuerdo que anteriormente, cuando era modder del Medieval 2 Total War y seguía un montón de modificaciones, eché el vistazo al hecho de que estaban haciendo una de Tamriel, intentaban hacer, digamos, una modificación para volver el Medieval 2 Total War un juego de Tamriel, y sin embargo no llegó a buen puerto. Pero parece ser que aquí se unieron uno o dos grupos, uno que intentaba enfocar su trabajo en Morrowind y otro que quería hacer, digamos, todo un mapa de Tamriel, y terminó saliendo The Elder Scrolls Total War. Entonces, lo que voy a hacer con todos vosotros en este vídeo, por cierto, darle un buen like al vídeo porque esto va a ser épico, va a ser analizar un poco todas las opciones que tenéis dentro de este mod. Bueno, lo voy a ir analizando sobre la marcha. Os voy a comentar, entre otras cosas, que es un mod ruso, así como el Call of Warhammer, ¿vale? Pues resulta que los rusos nos han dado esta otra joyita, otra maravilla. Entonces, dado que hemos estado siguiendo mods como Third Days Total War, que es el del Señor de los Anillos, y el otro de Warhammer Fantasy, Call of Warhammer, pues aquí tenemos el complementario, el que no podía faltar, The Elder Scrolls Total War. Existe incluso una modificación de Zelda, del universo de Zelda, ¿vale? Lo cual, encima lo peor de todo es que está incluso bien hecha y todo. Pero bueno, entonces, aquí lo que vamos a ver es un poco por encima, para empezar la campaña, ¿vale? Nos vamos a meter y para que veáis un poco todo el asunto. Luego también la música de fondo, ya lo empezaréis a escuchar, es música original de los juegos de The Elder Scrolls. Yo me llego a preguntar, al igual que salió Call of Warhammer y otros intentos de mods de Warhammer Fantasy, y eso impulsó a Creative Assembly a hacer, digamos, un juego oficial de Warhammer basado en su modo de Total War, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo con otros, digamos, mundos? O sea, podría ocurrir con El Señor de los Anillos, podría ocurrir con The Elder Scrolls. Es que me encantaría ver un Tamriel Total War, molaría un huevo. Pero bueno, ya os digo que si tenéis el Medieval 2 Total War, os podéis bajar este mod. Entonces, hablando un poco de la instalación, porque puede que alguno me lo preguntéis, podéis encontrar esto en ModDB, ¿vale? M-O-D-D-B, o sea, Mod Database, o también en, Total War Center. Total War Center es el foro más grande en inglés de Total War. Y la cuestión es, pues, básicamente la siguiente: tenéis una especie de bajada completa de unos 3 gigas y medio, que es de la versión 1.0, y luego tendréis que bajaros, para no verlo en ruso o verlo sin títulos, porque cuando yo la primera vez que me lo bajé, pues aquí no ponía nada y no podía manejarme, pues la cuestión era la siguiente, que es que te tienes que bajar una actualización, un parche 1.2, y eso ya te ponía el juego en inglés. De momento, por lo que yo sé, no hay ni siquiera un parche para poner en español. Así que bueno, yo ruso no sé, pero como soy bilingüe, y bueno, hasta sea un poco alemán, pues me encanta tenerlo aquí en inglés. Digo, oye, es lo mínimo indispensable para que pueda jugarlo de puta madre. Entonces vamos a echar un vistazo a todo, fijaos la de facciones que llegáis a tener. Dentro de poco, en breves, nos meteremos directamente en batallas personalizadas para que echéis un ojo a cómo es el juego luego realmente, esta modificación del Medieval 2 Total War, y es una bastada. O sea, luego también lo que mola mucho es que las unidades de cada facción están basadas en las armaduras y los ítems que se pudieron ver en cada juego de The Elder Scrolls que deja ver esa zona. Entonces, la zona de Skyrim tiene diseños basados en el juego de Skyrim, y por ejemplo, la zona de Cirodiil está basada en los diseños que vimos en el juego de Oblivion. Y tenéis un montón de facciones, y hay facciones incluso emergentes, de no muertos o de el páramo de Oblivion, ¿vale? Que son bestialísimas. Entonces, vamos a echar un vistazo. Tamriel, el imperio de Tamriel. Tenemos el reino de Daggerfall,
el clan de los Crowned. Bueno, esto ya. Hay algunos clanes que tendré que leerlos como me suenan más o menos porque no los he visto. O sea, yo he jugado Oblivion y he jugado Skyrim y tengo el Tamriel Edition de lo que es el Elder Scrolls Online. Entonces, hay cosas que se ven en algunos de estos juegos, pero hay otras que, vamos, se me escapa a mi conocimiento porque no he jugado los, digamos, The Elder Scrolls más antiguos de todos, como por ejemplo el mismo Daggerfall. Y vamos a ver, tenemos también el reino de Orsinium, que es el reino de los orcos, si no mal recuerdo. Fijaos, las unidades de los orcos van con armaduras orcas. Vais a ver unidades con armaduras de cristal, armaduras orcas, yo qué sé. Y luego los magos realmente van a estar luchando, igual que en Call of Warhammer. Va a molar un montón. Entonces, aquí veis la armadura pesada nórdica que podemos ver en el videojuego de Skyrim, justo para el reino de Skyrim. Está muy guapo. Luego, las tropas imperiales, como llegan a aparecer, digamos, en todos y cada uno de los juegos, de alguna u otra forma, vais a ver que tienen unidades que llegamos a verlas en cada uno de los juegos. Legionarios ligeros, arqueros, no sé qué, legionarios pesados como en Oblivion. Va a estar guapísimo. O sea, los legionarios que veis en Skyrim, en el juego de Skyrim y en el juego de Oblivion, no son los mismos. Pues bien, tenéis los dos bajo el ejército del Imperio de Tamriel, o sea, es la leche. Vale, pues luego tenemos el dominio, digamos, de los altos elfos, el Atmeri Dominion, y que está muy guapo también, con magos tal, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por lo general hay pocas facciones que sean de caballería, porque es algo que no se ha explorado mucho en el universo de The Elder Scrolls. Recordemos que, vamos, podíamos montar en caballo, pero no podíamos realmente combatir en caballo hasta que llegó el videojuego de Skyrim. Entonces tenemos también, pues, la región de los desiertos de Anequina, y bueno, pues luego ya las diferentes casas de Morrowind, que mola un montonazo. Para que os hagáis una pequeña idea, vamos a empezar una campaña con esto mismo y vais a ver, porque es que fijaos hasta el vídeo de introducción en el inicio es clavadísimo al inicio de Oblivion y me la pone durísima. Y esto luego podéis jugar aquí, esto no es una cinemática tal cual, podéis jugar realmente en la ciudad imperial. Es bellísimo. Fijaos, estas son las unidades del juego de Oblivion y estas son las unidades de los juegos anteriores. Estas son las, luego ya, las de Skyrim, o sea, se están viendo todas. Y luego ya unos cuantos enemigos al frente. Vais a ver en este juego armaduras élficas, daédricas. Obviamente no podéis equipar a vuestras tropas con ellas. Las tropas salen ya con esas armaduras. Y bueno, pues fijaos que mola un huevazo. O sea, hay muchos mods para todos los Total War en la historia, pero el Medieval 2 Total War se lleva el premio al juego con más y mejores modificaciones que haya visto yo jamás. Con razón he sido modder del Medieval 2 Total War. Ahí lo estamos viendo. Está guapísimo, guapísimo. Muy, muy guapo. Buenísimo, me trae los buenísimos recuerdos de Oblivion, The Elder Scrolls, con ese magnífico imperio. ¡Qué bellísimo! Se me ponen los pelos de punta. Amo The Elder Scrolls, amo Total War, tengo que amar esta puta modificación. ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Fap, fap, fap! Sí, señor, y ya os digo, quizás no tiene tantos lugares trabajados como The Elder Scrolls. The Elder Scrolls, digo, no, me he equivocado. Theridis Total War, ¿vale? Porque Theridis Total War es el mejor mod que existe para Medieval 2 Total War. Está muy bien trabajado y han sido unos pioneros en la modificación del Medieval 2 Total War. Han hecho cosas que se consideran imposibles. Entonces, el mod del Señor de los Anillos va a ser el de mejor calidad. Pero aunque yo no esperaba tanto de este, me ha sorprendido gratamente. Tiene ciertas fortalezas hechas exactamente igual, o sea, totalmente customizadas por parte de los modders. Y fijaos aquí, la ciudad imperial, ahí en todo el medio. Y la música es un rip bestial, o sea, estos rusos no respetan el copyright, pero vamos, se lo pasan por el forro siempre. Pero gracias a eso a veces consiguen hacer cosas que están guapísimas. O sea, en teoría, en el mundo del modding está, por así decirlo, en el mundo occidental por lo menos, prohibido el utilizar canciones de los juegos originales en los juegos modificados sobre los juegos que se quieren, digamos, emular. Entonces, digamos que estaría mal visto, o sea, digamos, desde el punto de vista oficial, utilizar música de un juego, de otro juego, para un mod de otro juego. Entonces, sin embargo, estos rusos, ya os digo, que se lo pasan por el forro y tenéis la música de Oblivion. Y lo vuelve súper mágico, me encanta. O sea, gracias al modding podemos tener juegos
que todavía no se han hecho, pero que serían lo mejor del puto mundo. Entonces, aquí vemos toda la región de Cyrodiil, controlada por el Imperio. Es bestial. Y vamos a echar un vistazo, porque aparte de la ciudad imperial y del pueblo de Wei, vamos a irnos, por ejemplo, al norte y tenemos bruma. Tenemos puta bruma, os lo juro. Y luego tenéis el templo de los cuchillas. Entonces, entramos, vemos el ejército de los cuchillas y es bestial. Fijaos, aquí están los cuchillas. Y son unidades de 10 soldados cada una. Entonces, mientras que tenéis unidades luego de legionarios o de guardas, ahí está, por ejemplo, guardia del pueblo, de la villa o lo que sea, pues tenéis 150 hombres. Pero de los cuchillas, pues son una élite de 10 soldados cada una. Y son soldados muy buenos. Y bueno, pues el Imperio tiene también como sus pequeñas provincias o campamentos en cada una de las otras zonas. O al menos, por lo menos, en la zona norte de Morrowind y por ahí. Entonces, fuerte Frostmoth. Y está guapísimo. Y claro, está todo hecho perfectamente bien. Fijaos, el terreno de Morrowind con toda la zona volcánica. Y luego realmente si llegáis a batallar en Morrowind, os vais a dar cuenta de que en lugar de árboles hay putas setas. O sea, cada sitio está hecho de puta madre. O sea, lo único que no sale, lo único que creo que no sale aquí en este mod, es Akavir. Akavir, o sea, lo que son las islas tirando para la izquierda de Tamriel. Pero joder, sale incluso Samsert Isle, que es la isla de los altos elfos. Es brillante, es jodidamente brillante. Me da unas ganas que me muero de hacer una puta serie. ¿Sabéis cuál es el único problema? Porque es que seguro que ya alguno de vosotros a este punto ya me ha dicho: Mayor, haz serie de este juego ya, de este mod. Tengo muchas series ya en marcha. O sea, me encanta Total War, me encantan los mods en general, entonces tengo muchas series de diferentes mods. Tengo Falcom Total War 3, tengo, no sé si Bellum Crucis, Thirdays Total War, Call of Warhammer, entonces se me va de las manos. Si encima hablamos de las series que tengo del Rome 2 y de, yo qué sé, por ejemplo, España en la Primera Guerra Mundial, si metemos encima una más de Tamriel, pero de verdad, es bellísimo. Y es que, no sé, yo me vicié tanto al Oblivion que cuando escucho esta música siento como si me envolviera una especie de energía y me metiera realmente en este mundo. Y fijaos, os vais al borde, o sea, quitamos lo de Border Watch o Braville, o sea, nos vamos a un poco más a la izquierda, y están los desiertos de Anequina. Es increíble. Vamos a quitar la campaña, ¿vale? Por muy bonita que sea, porque el mapa está de puta madre hecho. Ahí, Chaedinal, es que lo tenéis todo. Está, mirad, Skingrad, Kvatch. Ahí está, lo tenemos. Bueno, es que es la leche. Y algunos de los fuertes importantes. Pero bueno, lo dicho, vamos a quitarlo para enseñaros. Os voy a enseñar lo que son las tropas de esta modificación. Single player, custom battle. Y vamos a meternos en cualquier sitio. En un mapa, digamos, de combate normal y corriente. Venga, ya está. All y next. Entonces aquí vemos las facciones. Aquí incluso podemos ver las facciones que llegan a ser emergentes. Podemos jugar en batallas personalizadas con los no muertos. Si vamos a ver los no muertos, solo tienen 4 tipos de unidades, pero son bestiales, porque son justo las unidades que veis por parte de los no muertos en los juegos de Tamriel, o sea, de The Elder Scrolls. Tenemos por un lado los esqueletos. Siempre vienen bien unos esqueletos, ¿no? Para reventarles bien y pasarnos luego bien el rato. Pues vienen en 200 por unidad, o sea, vienen en grandes números. Pero encima tenéis puñeteros Draugr. O sea, los Draugr, que son como las momias o esqueletos de... bueno, esqueletos no, es que sí, son como las momias de, digamos, Skyrim. Pues aquí los tenéis. Y podríais jugar con ellos a una batalla personalizada, es bestial. Y aquí tenéis incluso nigromantes. O sea, vamos primero a mirar todavía otras facciones. Alguna otra que esté bastante guapa. La de los desiertos de Anequina, por ejemplo, el reino de Anequina, vamos a verlo. Tienen unidades que montan en... no sé si esto es... leones o pumas o algo así, pero montan sobre movidas exóticas muy en plan de The Elder Scrolls. Y las unidades, pues bueno, tenéis callitas, tenéis hombres lagarto de estos, está guapísimo. Y podéis incluso jugar con las hordas de Oblivion. O sea, le dais siguiente y tenéis a los putos Draemora de diferentes. O sea, tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 tipos de Draemora diferentes. E incluso tenéis a los Scamps. O sea, impresionante. Esos duendecillos que lanzaban fuego cuando entrabas en Oblivion, ¿no? O ibas cerca de una de esas puertas de Oblivion. Pues podéis combatir contra todo eso. Es brillante. Vamos a ver qué más, porque todavía hay más movidas exóticas. Vamos a echar un vistazo a las unidades de... esto es, de Morrowind. Pues tenéis incluso a los que van...
No me acuerdo cómo se llamaba esta criatura, sinceramente. Me acordaba, sí, pero es una criatura de Morrowind. Y la cuestión es que lo utilizan en lugar de la caballería. Y pueden ir montados... Ahí está, en Wars, eso es. Es caballería de Wars. O sea, son jinetes de Wars. Impresionante. E incluso tenéis también estas otras criaturas que son como pulpos que vuelan. Que, bueno, yo no lo he vivido al tener Morrowind, pero lo he vivido al tener el The Elder Scrolls Online. Entonces, me siento súper metido ahí en todo el rollo. Y con las armaduras típicas de Morrowind. O sea, no os podéis creer lo excitado que estoy con esta modificación. O sea, la probé ayer mismo y me la bajé ayer. Y lo estoy flipando en colores. Lo estoy flipando en putos colores. Entonces, yo qué sé. A ver, ¿qué podríamos jugar ahora mismo? ¿Vamos a jugar con el reino de Skyrim? Vamos a ello y vamos a enfrentarnos a Draugurs, ¿vale? Voy a poner Draugurs de enemigos. Entonces, vamos a hacer como si estuviéramos asaltando una especie de, yo que sé, mazmorra, pongámoslo así, no sé. Solo que mitad de la superficie, digamos. Entonces, vamos a ver. Aquí vemos la guardia de las ciudadelas y tal. Justo como las veíamos en el juego de Skyrim. Brillante. Pero voy a coger unidades. Bueno, venga, voy a coger una de guardas, que me mola mucho. Y voy a coger una de infantería pesada. Y bueno, tenéis incluso las gentes, los pueblos de... Bueno, es que eran como mazo de incivilizados de Skyrim, que son como paleolíticos o tal, y van con armas de hueso y todo el rollo. O sea, hasta la última puta unidad está metida aquí. Y bueno, vamos a utilizar una unidad de Thanes, que son los guardias, digamos, de alto nivel de Skyrim. Entonces, vamos allá, 8500, vale, vamos a poner una cosa así. Vamos, 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 ahí está. Vamos a tener 3 unidades de Skyrim contra 4 de Draugurs. Entonces... Esto que sirva solo para ver cómo es la modificación. The Elder Scrolls Total War. Metedle un buen likeazo, o sea, quiero que este vídeo tenga 1000, 2000, 3000 likes, porque es que estoy muy orgulloso de haber encontrado esto. Y ¡ay, joder! Viene de puta madre esto. Fijaos luego en el mapa este, que es un mapa típico de Medieval 2 Total War, creo que es de una de las expansiones de Kingdoms, pues vemos Drakars por esta zona de ahí. Entonces, viene de puta madre, porque estos son nórdicos, curiosamente. Y bueno, pues seguimos con esta musiquilla de The Elder Scrolls Oblivion. Y vamos a echar un vistazo. ¡Oh, lástima! ¡Lástima! Pues justo me acabo de encontrar con un bug. O sea, el modelo de los Thanes está bien hecho, pero le falta la textura, o sale mal la textura. Hay un problema con la textura normal. Y eso lo sé porque yo he modificado el Medieval 2 Total War, entonces sé de lo que hablo. Pero aquí tenéis, por ejemplo, a los guardias de Skyrim, es la leche. Y aquí tenéis, pues, infantería pesada a dos manos, pues, o sea, con arma a dos manos. Así que vamos a utilizar las dos unidades estas contra los Draugurs. A ver qué tal sale el asunto. Ahí está, los tenemos delante, justo delante los Draugurs. Vamos allá. Vale, vale, vale. O sea, dejaré la de los Thanes atrás, porque no quiero que veáis un puto bug que me acabo de encontrar. Os juro que es el primer y único bug que me he encontrado en el juego. Y eso es chapó. O sea, este fallo que veis aquí realmente, ¿vale? Está en una o dos unidades de Call of Warhammer. Así que realmente, si es la única, si fuera la única de todo el mod, sería para aplaudirles. Porque es que se les habrá pasado por alto o así o... Y ya está. Ahí venga, a la carga, a la carga. ¡Guardias de Skyrim! Vamos, vamos, vamos. ¡Contra los Draugur! ¡Contra los Draugur! Muy bien, pues ahí lo tenemos, joder. Infantería pesada de Skyrim, como si fueran aventureros y guardias contra Draugurs. Es una pena que no tengamos en el Medieval 2 Total War el mismo zoom que se puede hacer en el Empire y en el Napoleón Total War, porque molaría verlo mucho desde más de cerca incluso. Pero vamos, que os podéis hacer un poco la idea. Lo veis desde ahí y está guapísimo. Está guapísimo. O sea, el modelo y la textura de los Draugurs está de puta madre hecha para ser el Medieval 2 Total War. Y vienen con sus lanzas y tal. Bueno, buenísima, buenísima, buenísima. Ahí se ha pillado un poco, pero suele suceder con el Medieval 2 Total War, os lo digo. Y bueno, por aquí, ¿qué pasa? Vale, se siguen moviendo estos no muertos. Se marchan para atrás. Madre mía. Están ganando los guardias de Skyrim. Me gusta, me gusta. A ver, ¿qué tal? Eso sí, la infantería pesada de Skyrim está pillando. Está pillando y mucho. Yo no sé si los estoy enfrentando a mejores no muertos o qué, pero... Bueno, que sirva como prueba. Vamos a salir.
Porque todavía hay más unidades que os puedo llegar a enseñar, o sea, bestial. Y sobre todo no me quiero ir de este vídeo sin que veáis los cuchillas. Los cuchillas son la élite del imperio. Digamos, es la guardia del emperador. Entonces, son unos personajes que veis al principio y hasta el final incluso del juego de Oblivion. Que además es el que nos da la imagen para esta pantalla, digamos, de menú. Porque este personaje, pues, es de Oblivion directamente, lleva la armadura pesada imperial. Así que nos vamos a meter en batalla customizada de nuevo. Ah, por cierto, os debería comentar que incluso tenéis batallas históricas. O sea, es flipante, es puto flipante. Entonces, tenéis un total de 5 batallas históricas, incluyendo la única de la que me acuerdo haber oído, la batalla por Sankretor. Impresionante, impresionante. Entonces, vamos a verlo en Custom Battle. Vamos a ver qué nos podemos liar aquí. Vamos a coger el mismo mapa al Imperio y lo vamos a enfrentar, no sé, a unas fuerzas de Morrowind. No, a las fuerzas de Oblivion. Toma ya, vamos a ello. Y veamos aquí qué unidades tenemos por aquí. Akaviri Tachenki. O sea, vale, tenemos como espadachines a dos manos de los cuchillas. No me jodas, esto está muy roto, ¿eh? E incluso tenemos a los caballeros de los nueve. Los caballeros de los nueve eran una orden militar que volaba un huevo, que era de un DLC o de una expansión, como queráis verlo, del The Elder Scrolls Oblivion. Entonces, teníais una armadura especial en esa edición, en ese DLC, y bueno, pues la podéis ver incluso aquí mismo. Así que voy a coger la élite del imperio, voy a cogerme a unos de estos pavos, y vamos a ver qué más. Voy a cogerme unos cuantos arqueros de estos guapos, y también algo más de infantería pesada imperial. Y ya está, solo 4 líneas. Y vamos a enfrentarlos a unos cuantos scamps, algunos magos de estos Draemora y unidades de estas así un poco random de estos mismos del páramo de Oblivion. Realmente sus unidades cuestan mucho más, ¿no? No, al revés. Las mías cuestan más. Joder, pues son menos hombres. Eso sí, llevo infantería de élite entre los cuchillas y los caballeros de los 9. A ver qué tal se enzarzan en combate. ¡Vamos a ello! ¡Yo! Con ese grito ahí, mazo de Skyrim. Es que me encanta, porque es que, digamos que profundiza mucho sobre el área de Morrowind, pero tiene claro que lo principal es el Imperio, pero encima mete ahí su pizca de Skyrim. Entonces, es que huele a full a todo lo que nos puede llegar a gustar de este mundo. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡No me jodas! ¡Madre mía, qué guapo, qué guapo! Pues estos no son de la guardia del Templo del Cielo. O sea, no son cuchillas, son directamente soldados Akavir. O sea, fijaos, porque van incluso con... Bueno, no, espérate, o a lo mejor sí, no sé. Pero son soldados Akavir que juegan de parte del Imperio. No sé, es la primera vez que veo esto. O sea, supuestamente los cuchillas son los soldados descendientes de la invasión Akavir que iba a conquistar la zona del Imperio. Y que al final, bueno, pues terminaron trabajando a servicio del emperador, a cambio de, bueno, de sobrevivir y tal. Pero vamos, esta puta unidad es bestial. Tienen que ser los putos amos. O sea, supuestamente las islas de los Akavir fueron conquistadas por demonios come hombres, entonces, según la historia de The Elder Scrolls. Así que muy bien, vamos a ver qué hacemos con todo esto. Los arqueros los tengo listos en primera fila. La infantería, pues venga, segunda fila, que realmente se van a poner al principio, delante de todo. Y nada, venga, los caballeros de los 9 y la infantería Kabir a la derecha, mientras que los cuchillas se ponen a la izquierda, ¿vale? En lugar de los cuchillas, en realidad deberían llamarse los sables o las espadas. Lo que pasa es que yo creo que hicieron una mala traducción al español. O sea, en inglés es blades, y blades significa espada o sable. También puede significar cuchilla y les pusieron los cuchillas, lo cual no tiene mucho puto sentido, pero bueno. Así que vamos a por ello. Ahí va. Entonces, tenemos arqueros imperiales y delante vamos a colocar a la infantería imperial pesada de los scouts y soldados normales y corrientes que podíamos ver en Oblivion, el juego de Oblivion. Está guapísimo, está guapísimo. Y bueno, pues aquí veis a los caballeros de los 9 con sus escudos tan fácilmente identificables y esas armaduras guapas. Joder, está genial, está puto genial. Bueno, pues nada, a ver este enemigo. A ver qué me tocaba aquí. Draemoras. Va a haber que intentar matar a los magos esos cuanto antes, o lo vamos a tener todo un poco puto. O sea, yo voy a intentar ya ir por el lado y rodear a estos mamones, porque me la pueden liar muchísimo. Vamos allá. Son magos de la Draemora. Supongo que ahora se pondrán a lanzar hechizos, pero tienen que estar más cerca para lanzar los hechizos.
Y aquí, los scamps. Los scamps no sé si lanzan hechizos o no, la verdad. A ver, a ver, a ver. Se pondrán a disparar. Parece que me los estoy cargando a base de flechazos antes de que lleguen. Vale, vale, vale. Sí, es que mi posición es muy buena. Es que yo he jugado contra magos en Tamriel, bueno, en este The Elder Scrolls Total War. Y mola un huevo, porque empiezan a lanzar fuego por ahí y toda la movida. Vale, ¿han terminado huyendo los magos? Efectivamente, han terminado huyendo. Y los scams también, o sea, no han llegado a disparar porque les estaba rompiendo la cabeza. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. A Kabir, cuidado. A ver, a ver, a ver. Vamos a por ellos, vamos a por ellos. Los caballeros de los nueve. De los nueve divinos. Contra toda esta puta peña. Madre mía. Joder. Es que hay que tener muchos huevos para meterse contra todos esos cabrones. Y vale, ¿qué pasa? Aquí tengo en modo escaramuza mis arqueros. No debería haberlos puesto en modo escaramuza. Bueno, es que no los he puesto en modo escaramuza. Es así automáticamente. Así que veamos, por el lado de la izquierda podemos envolver. Vamos, cuchillas. Vamos por aquí, aguantad. Y por aquí adelante, vamos, vamos. Los cuchillas, la guardia del emperador bajando a toda puta hostia. Me encantaba el templo que tenía la guardia de los cuchillas en el Oblivion. Era bestial. Yo pasaba mis días ahí cazando y haciendo tonterías. Venga, aguantad, imperiales. Vale, muy bien. Pues intentaré venir por las espaldas de estos mismos Draemora. Yunque y martillo. En plan bien. Ahí está, al ataque. Bueno, y está incluso la infantería pesada de los Draemora. La infantería pesada de los Draemora es que se nos va de las putas manos. Pero bueno, a ver, ¿cómo están mis divinos? O mis caballeros de los divinos. O sea, no ha muerto ni uno todavía. Son todos como si fueran putos héroes de Skyrim. Mola un huevo. Y los cuchillas también, o sea, cuando son solo 10 unidades por unidad, o sea, 10 hombres por unidad, por regimiento, merece la pena. Venga, vamos, focus de flechas aquí a estos cabrones. Va, va, va. Y encima están ganando experiencia. Joder. No, no, pero estos de demora son fuertes, los joputas. Madre mía, me están reventando en todas las tropas que no son las especiales. Vamos, vamos, vamos. Eso sí, los cuchillas y los divinos lo están haciendo de puta madre. Lo dicho. Vamos, vamos. Aquí. Eso es, flechas por parte de estos arqueros imperiales. Arqueros pesados legionarios. Muy bien. Nada, nada, es que a la infantería me la están tumbando, en serio. Qué cabrones. No, pero bueno, las flechas están surtiendo un buen efecto. Así que están muriendo al final. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Buena, buena, buena. Qué rico, qué rico. Así me gusta. Venga, más. Ahora reventad a estos mamones. Que todavía quedan. Joder, es que quedan un huevo. Hay un montón de malditos de demora. Y los cuchillas ya están comenzando a caer. O sea, los cuchillas no son súper invencibles. O sea, están muy bien, son mejor que infantería normal y corriente y tal. Pero los que son la polla son los caballeros de los nueve. Madre mía, cómo aguantan los cabrones. Es que se los están matando a todos. Ah, lástima. Lástima que haya muerto nuestro general. Pero a ver si con flechas conseguimos terminar la batalla. O sea, todavía me da toda la ventaja. No sé por qué, si me está reventando, pero supongo que será por los caballeros de los nueve, que son la polla. Se están cansando, pero según ellos la victoria está cercana. Vale, pero acabo de perder, joder, acabo de perder un caballero justo porque me acaban de atacar con un hechizo y lo han quemado estos hechiceros Draemora. Vale, vale, vale. Pues a ver, ¿están huyendo? No, todavía siguen por ahí luchando. ¡Qué panda, cabrones! Ah, no, y por aquí he ganado el combate al final, aunque con muchas bajas he ganado el combate. Muy bien. Venga, seguimos, seguimos. Vamos, arqueros, cubrir el cielo de flechas. Vamos, vamos. Nueva descarga. Ahí está. Joder, qué buena, qué buena, qué buena. Sí, señor. Seguimos. Los caballeros de los nueve están ya por un punto de plata en experiencia. Flipante. Venga, seguid luchando, seguid aguantando, podéis. Oye, y estos, bueno. No, al final no, sí, sí. A los Akavir se los han comido con patatas estos de demora. Vamos a por ellos.
quedan más enemigos por matar. O sea, al final la clave van a ser los arqueros. Lo estoy viendo. Así que nada, que disparen a estos scamps. Y así ya puedo atacar directamente por la retaguardia con mis legionarios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por el Imperio de Tamriel! Es buenísimo este mod. Impresionante. Ahí está, me gusta, me gusta. El problema ahora es que nos quedan solo 7 caballeros de los 9 divinos. Así que vamos a ir al combate cuerpo a cuerpo. Vamos a ayudarles. Ahí está, sí, sí, sí. Bien. Stay strong and the enemy will be defeated. Lo conseguiremos, lo conseguiremos. Con un poco de refuerzo en combate cuerpo a cuerpo por parte de los arqueros pesados que pueden combatir bien, lo conseguiremos. Ahí está. Están rodeados. Estos de la Emora están totalmente rodeados. Han muerto 4 caballeros de los 9 divinos, pero podrán sobrevivir. Espero. Es que luchan muy bien, es que luchan muy bien los hijos de puta. Y ahora venga, refuerzo de arqueros. Vamos, 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 sí, sí, a por ellos, a por ellos. Atacadlos a todos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, corred. Corred, hombre, corred. Vamos, vamos, vamos. Rodeadles, rodeadlos a todos. ¿Lo vamos a conseguir? Sí, señor. Espadazos en la boca a esos Draemora. Y los tenemos. Pero, a ver, ¿todavía siguen luchando por aquí? No, ya han acabado estos Draemora. Pues a por ellos. Devolvámoslos a Oblivion. Vamos, 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 vamos. Continuad con esta batalla. Vale, prácticamente hemos ganado. Carga final, carga final. A por ellos. Quedan ya muy pocos Draemora. Conseguiremos ganar. Pero madre mía, qué tropas de choque más buenas son las de los Draemora. Es impresionante. O sea, claro, con las armaduras daédricas como para no, ¿no? O sea, madre de Dios. Es de lo mejor que te podías pillar en Oblivion. De hecho, las armas daédricas también eran muy buenas. Yo tenía una encantada que hacía, no sé si 50 de daño mágico extra. O sea, impresionante. Para matar demonios de fuego, a lo bestia. Bien, bien, bien. Bukake, Bukake Imperial. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Qué buena! Y ahí vemos un Kayita en la pantalla de carga. Y bueno, pues aquí lo habéis visto. He jugado un par de batallitas para que las vierais, para que ojeáis un poco las tropas. Ahora lo que voy a hacer es, si eso, meterme de nuevo en campaña y buscar una campaña que esté situada en Morrowind. Y de esa forma ver un poco si también existen inicios, digamos, personalizados para cada una de las facciones. Estaría muy guapo. Entonces, vamos a ver, por aquí, por aquí. Veamos, Telvanni. Este valdría. Vamos a empezar. A ver si tienen su propio vídeo. ¡Hostia, pues sí! ¡Es impresionante! ¡Fijaos! Con sus propios edificios y la musiquita de Morrowind. ¡Brillante! ¡Brillante, de verdad! Un puto aplauso a esta gente. ¡Qué buena! Los elfos oscuros ahí. ¿Cómo huele a Morrowind? La leche. Sí, señor. Se lo han currado. O sea, el tema de tener vídeos de cada facción al iniciar es muy grande, es muy grande. Pero vamos, no hay nada que me la ponga más dura que el vídeo del Imperio. Y ahí tenéis la caballería de Wars. Joder, qué bien está, ¿no? Está bien animado y todo. Hostia, por favor, por favor. Que vuelvan esto un puto juego oficial. Y ahí les vemos cargando. Y en combate. Con lanceros y sus armaduras propias de Morrowind. Y luchando contra el Imperio, puede ser. Y con sus magos, cómo no. Lanzando fuego.
Joder, es que son súper vastos los magos. Qué buena, qué buena. Sí, señor. Sí, señor. Pues bellísimo. Ahí está. The Elder Scrolls Total War. Ahora comenzando campaña con las gentes de Morrowind, para que echéis un pequeño vistazo. Y pues aquí está. Port Telvannis. Y tiene aquí unas cuantas más poblaciones. Está muy guapo, está de puta madre hecho. O sea, cada puto pueblo, cada ciudad importante que te puedes llegar a encontrar en los juegos, pues aquí está. Aquí está el tema. O sea, y no hay más. Ahí lo tenemos. Con las unidades propias de la misma zona. Y lo que no sé es si habrá mercenarios. O sea, molaría mucho salir y echar un vistazo a ver si hay mercenarios. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, este es un héroe. Así que veamos, sí, hay mercenarios de la misma zona, ¡qué bueno! O sea, acabo de reclutar más caballería en War, buenísima. Os debo de comentar, porque lo he estado leyendo, ¿vale? El asunto de que... ¡Oh, Dios mío! ¡La música! ¡Qué bonito! ¡Fijaos, escuchadla! La música de Morrowind, ¡qué bonito! O sea, que según la facción con la que empieces tienes una música u otra, esto está muy roto. Bueno, lo que os iba comentando, que tenéis incluso eventos históricos. O sea, supuestamente la historia va avanzando y, por ejemplo, la crisis de Oblivion aparece. Entonces, brotan las fuerzas de Oblivion, por ejemplo, tenéis diferentes movidas. Entonces, si habéis jugado los juegos de Elder Scrolls, os vais a sentir muy identificados. Yo qué sé, pillaos el Medieval 2 Total War para Steam, instalar este mod y disfrutadlo. Y empezad con la facción que más hayáis llegado a amar. Joder, qué precioso. Es que entre el mapa de campaña, las unidades, no es... me parecía al principio, pero no es una modificación warripe. Está muy, muy currada. Y encima con ese minimapa ahí, con el mapa, digamos, oficial de Tamriel, muy guapo, sí señor. ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Quit game, quit game! Ahí está, The Elder Scrolls Total War, el juego de Tamriel, de estrategia, que podemos tener en nuestras manos si tenemos el Medieval 2 Total War. Así que nada, espero que os haya encantado. Comentadme vuestras impresiones después de haber visto esto. ¿No os gustaría que realmente Creative Assembly llegase a sacar un The Elder Scrolls Total War, pero en plan oficial, todavía incluso con mejores gráficos y con mayores posibilidades, digamos, luego de código y tal, yo que sé... Unidades más tochas, todavía más sitios únicos. Bueno, yo qué sé, pero aún así ya os digo que como modificación es la leche. Entonces, ya os digo, metedle un buen like, dadle bien de amor, dejadme comentario, disfrutadlo. Espero que os haya encantado el vídeo porque a mí me ha encantado conocer sobre este mod, entrar, jugarlo y también haceros el vídeo para que lo conozcáis. Así que todo dicho, y nos vemos en la próxima. ¡Yeeha!